San? Érase una vez, en un reino donde todos eran muy felices. Todas las chicas del país admiraban al apuesto hijo del rey y la reina. El joven príncipe era alto, tenía ojos verdes y el cabello negro, y también un buen corazón. El rey y la reina lo criaron muy bien. El príncipe se había convertido en un joven que era muy hábil, tanto como jinete, así como espadachín. Era un lector ávido y un excelente pianista. Pero al ser un perfeccionista, no podía enamorarse o casarse con cualquiera. Madre, la chica con la que me case debe ser una princesa de verdad. Ella debe ser sensible y cortés, de buenas costumbres. Debe ser hermosa por dentro y por fuera, con una melodiosa voz para que me acompañe mientras toco el piano. Así es. También debe ser alguien que considere los intereses de su país, que ayude a todos y sea muy justa. Tienes razón, madre. También debe amar a los animales y protegerlos por igual. Ya que no había una princesa con esas características en su país, el príncipe decidió buscar a su princesa en otros países. La princesa que conoció en el primer país que visitó era una chica muy hermosa. Pero un día, mientras paseaban por el jardín, vieron a un perrito sentado bajo un árbol. La princesa comenzó a gritar repentinamente. ¡Tomen a ese animal y desháganse de él! ¡No quiero verlo en mi jardín! Su voz era tan severa y escalofriante que los guardias se apresuraron a cumplir sus órdenes. No, conducta inaceptable. No puedo casarme con alguien tan cruel. Se despidió de ella amablemente y se fue a otro país. Luego de un largo viaje, quiso descansar en la casa de invitados del palacio antes de conocer a la princesa. De repente, una horrible voz lo despertó, pero no pudo descifrar de dónde provenía. ¡Oigan! Sirvientes, les dije, ¿dónde está mi pastel? Tiene que ser rápido todo. ¡Tráigame mi pastel ahora mismo! ¡Cielos! ¿De dónde viene ese sonido? Siguió el sonido y echó un vistazo desde la puerta de la habitación. Una princesa que estaba sentada a un extremo del comedor que estaba repleto de dulces y postres, les gritaba a sus sirvientes mientras comía vorazmente. ¿Qué les dije? ¿Por qué no han traído el pastel que quiero? El que comí no sabía bien. Tráigame uno nuevo y luego lárguense. Cuando el príncipe vio esa escena, se fue del palacio antes de conocer a la princesa. Consideró que nunca podría casarse con alguien que maltratara a los que le servían. Se dirigió al tercer reino para probar su suerte una última vez. Al conocer a la tercera princesa, le gustó mucho. Es muy hermosa, pero no voy a decidir. Tengo que conocerla mejor. Justo como lo pensaba, luego de algún tiempo la conoció mejor y descubrió que esa princesa no era la chica que buscaba. Siempre hacía alarde de sí misma y hablaba sin parar. Mi padre es un rey muy poderoso. Aunque me dieran el mundo entero, yo querría más. Soy una princesa hermosa. Además, quiero sentarme en mi trono y tener a todos a mi alrededor como mis esclavos. El príncipe se disgustó mucho al escuchar eso. Esta chica no puede ser mi princesa. Con la que me case, no puede ser tan arrogante. Debería ser humilde y no materialista. Con tristeza, regresó a su país. Su madre vio lo triste que estaba su hijo y trató de consolarlo. No estés afligido. Un día encontrarás a la chica de tus sueños. Una noche, en medio de una terrible tormenta, alguien tocó a la puerta del palacio. El mayordomo, que abrió la puerta, se sorprendió mucho de ver a una chica tan hermosa en esa tormenta. Hola, soy la princesa del país vecino y este es mi sirviente. La rueda de nuestro carruaje se rompió. ¿Podrían darnos hospedaje y mantener a nuestros caballos a salvo?
Le avisaron al rey de inmediato. Por supuesto, el rey accedió a tenerlos como invitados tomando en cuenta el clima. La princesa estaba empapada y temblaba. Pero aún así, a la reina le agradó. Por favor, siéntese junto a la chimenea. Les traeré ropa seca. Deberían comer algo y descansar. Estarán bien cuando despierten. La princesa se cambió de ropa y bajó para comer algo. El príncipe oyó lo ocurrido y quiso conocer a los invitados. Qué pena que soporte tales circunstancias. Por favor, pónganse cómodos. Pueden quedarse cuanto tiempo deseen. Muchas gracias, estimado príncipe. Tengo una petición. Que cuide muy bien de mis caballos. Se han sentido miserables bajo este clima. Y que mi sirviente pueda dormir bien. El pobre se esforzó mucho por reparar el carruaje. No quisiera que se enfermara. No te preocupes. Nos encargaremos de eso. Deberían irse a descansar. El príncipe, a quien le gustó mucho la princesa, le susurró a su madre al oído. Escucha, madre. ¿Podría ser ella mi princesa? Me pregunto si lo que dijo es cierto. Es tan amable como hermosa. Tal vez, pero veamos si es una princesa de verdad. Lo veremos esta noche. La reina ideó un plan rápidamente. Ordenó colocar 7 colchones uno encima del otro donde la princesa dormiría. Luego, colocaron un guisante debajo de todos los colchones. Bien. Tu habitación está lista, princesa. Ya puedes descansar. Muchas gracias, Alteza. Buenas noches. En la mañana, mientras desayunaban, la reina comenzó a hablar con la princesa. Buenos días, princesa. ¿Dormiste bien? Aunque la cama se veía cómoda, se sentía como si tuviera una gran roca bajo mi espalda. Desafortunadamente, no pude dormir. Al oír esto, la reina le dio una señal de aprobación al príncipe, sin que la princesa se percatara. Luego del desayuno, el príncipe y la princesa fueron a pasear por el jardín. La princesa le habló de su país y de su familia. Tenía planes maravillosos para su país. Mientras paseaban, vieron un gatito. La princesa lo tomó en sus brazos con cariño y lo colocó en un lugar seguro. ¿No es una hermosa criatura, mi príncipe? Cuando entraron al palacio, el príncipe comenzó a tocar el piano y la princesa lo acompañó. La 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 la. Su voz era tan melodiosa que todos en el palacio escuchaban con admiración. El príncipe, a quien le había gustado la princesa desde el momento en que la vio, pensó que había encontrado a la princesa de sus sueños. Un par de días después, se hizo momento de que la princesa regresara a su país. Mi príncipe, gracias por todo. Ha sido un gran anfitrión para mí, mi sirviente y mis caballos. Pero debo regresar a mi país. El príncipe no quería dejarla ir. Estaba seguro de que ella era la chica que él había estado buscando, así que les confesó a la reina y al rey que pensaba casarse con ella. Madre, padre, seguro de que piensan igual. Esta chica es una princesa de verdad. No da órdenes y les habla amablemente a sus sirvientes. Y también les agradece. Ama a los animales, es cortés, de buen corazón e inteligente. Ella es. Bien, hijo. Cuando quieras iremos a su reino y le pediremos permiso para casarte. El príncipe, quien obtuvo la bendición del rey y la reina, le pidió a la princesa su mano en matrimonio. De hecho, a la princesa también le gustó el príncipe desde que lo conoció. Su amor creció al pasar tiempo juntos. Así que, cuando el príncipe le propuso matrimonio, la princesa aceptó felizmente. La celebración duró 40 días y 40 noches. Luego de ese día, el príncipe y la princesa vivieron felices por siempre. ¡Hey, chicos! Suscríbanse a nuestro canal y vean los cuentos y dibujos animados más famosos. No olviden marcar la casilla de notificaciones.